Oigan, qué canción tan triste es esta. La voy a saltar, ¿eh? Perdón si yo la salto porque es que si no me vengo para abajo. Uh, voy a llorar, no puede ser esto. Hola, mi gente, mi people, mi pueblo, mi banda! Mi barrio. ¿Cómo están? ¿Se, se, escucha, ¿se escuchan todo bien o okay. qué? ¡Oh, Jimena, besita! Yeah. Bien. Mi barrio, mi cerro <laughs> Vamos a seguir soltando <laughs> um, um, ¿Cómo es? Sinónimos de pueblo De mi pueblo Ay, <laughs> oh, esta canción you go my... ¿Con qué he ido? Pues... Estoy preparando cosas Para el directo de hoy Porque hoy vamos a dibujar a Josino no Ai de Hochinoku. Y qué más? En eso se me ha ido la mañana, la verdad. Para la gente que dice, ay, es que llevo 10 minutos haciendo un sketch y no, y, y, no, y no me sale, lo voy a abandonar. Es como güey, yo me he pasado dos horas y media haciendo un sketch. Dos horas y media haciendo un sketch de mierda. O sea, tienen que ver que el dibujo toma tiempo, niños. Mm. Hola, querido ¿qué tal? Estaba viendo la película de las Quintillas. Estaba llorando en la esquina. Cállate yo cuando vi con quién se queda el, el, nao, el Naofumi. El Naofumi no, el otro. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El man de las Quintillas. Ya no me acuerdo. Bueno. El Naofumi. Eh. El Naofumi de las Quintillas. Futaro, eso era algo confuso. Futaro, yo cuando vi eh, con quién se queda Futaro, oh my god, por qué de toda la gente, de toda la gente, díganme por qué se queda con quién se queda. Alguien lo sabe con quién se queda o no. Ah, ¿sí vamos a abrir en TikTok. Vamos a abrir en TikTok a ver si no nos quitan la cuenta y nos mandan la verga. Todavía no me he hecho las cuentas que me iba a hacer. Me las haré seguramente el fin de semana. Voy a probar con la cuenta que me dijeron de Kawaii. Aunque sea una semana. Y ya. No, no he dicho quién. No he dicho quién era. O sea. He dicho que con quién se queda porque ya se sabe con quién se queda. Pero mucha gente no sabe con quién se queda. Yo ya sé quién era, eh, leí el manga. Si sí, no, ya lo sabes. Si te gusta, con quién se queda o no. Yo, eh, yo no, eh. A mí no, no, me, no me mola. La peli no la he visto, eh. Y la segunda temporada tampoco, ahora que lo pienso. Me estaba leyendo el mango. A ver. pa, va, va, va. Me leí el manga hace año y medio. Hace año y medio acabó, ¿ya? Hola, Chiro, ¿cómo estás? En español para que practiques. ¿Será posible? ¿Será posible esta gentusa? A ver, Hoshino Ai Ay, no me deja poner Oye, dibujamos Bueno, voy a poner dibujamos una A. Hoshino Ai Es que tengo que abrir en el Stistos. Bueno, ¿en ¿qué estamos hablando? Yo no sé de qué estamos hablando, ¿eh? Nan, nan, nan. ¿Han visto Ergo Proxy, por cierto? Ergo Proxy es buenísima, amén. Es buenísima Ergo Proxy. Yo estaba eh, hiper-mega enamorada de eh, Lil Mayer, que es la protagonista. Se parece a Amelie. La de... ¿Cómo se llama? Mamá? Evanescence. Hoy dibujamos, hoy dibujamos. Vamos a dibujar a la, a la protagonista de eh, Hoshi Oshinoko. Eh, sin spoilers, eh? bueno, aunque todo el mundo ya se ha enterado ¿no? de lo que le pasa a esa pobre mujer. Hola gente, sí, aquí estoy, ¿cómo están? Si quieren saluditos, pásense por el, por el Twitch, ahora estamos eh, conectados. Por cierto, este fin de semana no sé si vamos a poder ver animes juntos. Eh, seguramente uh, será la semana que viene, ¿eh? porque esta semana tengo el lío. Tengo un lío, Dios mío. Dimo, ¿qué tal, hermanito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, bonito? Bueno, que acabo de hablar contigo, pero ¿qué tal? Como si no hubieras contestado. ¡Ah! Lo mejor de las mentiras es su madre. ¿Qué? ¿Su madre? No la he visto. Angeline, muchas gracias. Gracias por las donaciones. Uh, pues yo con ganas de venir anime contigo. Es que me están pasando algunas cosillas IRL y estoy teniendo... Estoy teniendo que poner la tienda en, en pausa y todo porque... <coughs> me quedo sola en la oficina y voy a tener que estar entrenando a, a una nueva chica, a una diseñadora. Entonces estoy básicamente haciendo eso. Así que lo siento, pero eh, va a estar un poco complicado lo de ver anime este fin de semana porque tengo que estar haciendo el. básicamente el, el entrenamiento que le voy a hacer a la chica y todo eso. Acabo de ver unos vídeos tuyos en Instagram. ¡Oh! ¿En serio? Oigan, me dicen mucho que salgo por Instagram. ¿eh? Me pone muy feliz que pueda llegar a tanta gente en Instagram. <laughs> en TikTok no nos pasa igual, no sé. Como que, como que TikTok está rarito últimamente. He pensado, pero la gente que está en TikTok ahora mismo, seguramente me haga otro TikTok. Uh, para que me sigan en otro TikTok. Porque este actual que uso eh, va un poco pocho, la verdad. No, 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 salvo del baño de Mochi. Una Mochi como... Hola Pipe. ¿Qué, ¿Qué haces en mi baño? ¿Qué haces en mi baño? Tú tienes otro baño por ahí. En los calabozos. Va a tener su pequeño saltamonte, sí. Hola, el Mario, ¿qué tal? Bienvenido. Necesitas ayuda, nada. No, no te preocupes. Es que es algo que tengo que hacer yo. ¿Cómo estás, bebé? Te contesté hace 30 minutos. Bye. No, no lo he visto. Bueno, yo lo veo. Yo te conocí gracias a Instagram. Es que hay mucha gente de Instagram por aquí. Eso me pone feliz. No me ve el anime de las quintillizas. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? ¡Ay, muchas gracias, Miguel, por la ardilla! Y gracias por la rosa, gracias. Puedes intentar decir ok, ok. Yo te doy ¿Cómo? Como objeto ¿Cómo? No sé cómo, cómo lo hace el objeto objetoide Pero pero no sé Pásenme el video No me, me, me entero eh No me entero es que ¿saben qué pasa? Que es que yo veo pocas VTubers en realidad O sea, no consumo tan las VTubers Y ya Hola gentecita, ¿cómo están? Hola Isario, ¿qué tal? Está Juanita! ¿Dónde está mi Juanito? ¿De qué país eres? ¿De dónde era? ¡Soy de México! No, estoy con la romance, está bien. A ver, no sé, no sé. Quiero darle a la aviso al Nobel de las Quintillas. E irme por el pelo corto. Nino, es que has dicho tóxica, digo Nino. Mm, mm, no me gusta Nino, <laughs> no me gusta Nino. Me spoilearon todo el anime, me dio presa. Uy, uh, te entiendo. Qué horrible cuando te spoilaron un anime, Ah, la verdad. Esto es cierto. <risa> Hola. <risa> ¿Y tal? <laughs> Eres peruana, ¿vamos a hacer tal o no? Eso fue ayer, fue ayer, fue ayer. <laughs> No veo a sus hijas. Pues uh, veo algunas. Lo que pasa es que últimamente ni abro Twitch directamente. Yo estoy full focus con trabajo y ni me veo nada. O sea, es que escucho música eh, y ya no hago nada más. Ni no got. Que, que, ¿Ni no got donde? Easy, ¿cómo estás? Háganle un SEO a sí por favor. Izzy, yeah. mi hijito querido, mi único hijo. Varón. Bueno, debatible, ¿no? Pero. Varón. Al pie del cañón. Debatible. Ahora se enfada. No, ¿Qué estás jugando? ¿Eso es un Billion Two bueno. Souls o algo? Bueno. Ah, no, eso se es lo Resident en Cállate. Sí. Es el papeleo. Okay. Ok. Bueno. Oye. Gracias, y por venir. Gracias por poner el SEO, de Internet. Muchas gracias. Hola, Edison. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Por qué no me dices sola? Estoy saludando por Twitch. Estoy saludando por Twitch. Váyanse a Twitch. Jalanse a ir a por unas hamburguesas este fin. Sí, <laughs> claro que sí. <laughs> obviamente, obviamente. A ver, eh. Gux, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, bonito? Hola, Golo, ¿qué tal? Soy ese, eres ese. Ese. Concepto desconocido. Eh... Determinado como VTuber. Me pican los cocos. Ráscatelos. ¿Has visto High School? Uh, es tremenda. Con muy buena trama. Sí, me, la he visto. <laughs> la he visto. Yo invito tú, pagas. Güey, está la verga. Yo no voy con usted. <laughs> ya no voy con usted. No, no, no. Si tú invitas, tú tienes que pagar. Si no, no invitas <laughs> ¿Estás jugando a Overwatch últimamente. Uy, uh, yo también. He estado jugando algo. Fue el fin de semana y así. Mm. Está bien la Gallon Queen? ¿Tú crees que está bien? A mí no me gusta mucho, ¿eh? Cómo anda. Está como rara. ¿Ustedes juegan Overwatch? Terminé el video donde lo hice. ¿Dónde? ¿Dónde? No, me está llamando a quedarme. ¿Ugun? Uh -huh. Uh Hugo, necesito esa aplicación ¿Qué aplicación? ¿Qué aplicación? Con la que me muevo Necesitas un modelo VTuber igual, aunque tengas la aplicación Bueno hay modelos gratis. No toca el Overwatch ni con un palo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eres sumisa. Tu mamá es sumisa. Y yo soy dominante con tu mamá. Cómo los rascos si y los tengo en la nevera y está en el sofá. ¿Cómo te van a picar unos huevos que no son tuyos? Por Dios, reacciona. Dale, John, Mmm, No quiero. Me da, me da pereza. No tengo nadie con quien jugarlo. Me da pereza iniciar un juego en el que estoy sola. Hola Jaime, gracias por la rosa, gracias. No quiero. No tengo nadie con quien jugar Overwatch. Estoy yo, pendejo. Estoy yo, Mario, cómo estás si a lo, pero mi visita Jokey en serio está tan bueno entonces en el momento la acabo con el Henry, también, pero es que no me gusta mucho jugar con el móvil, no sé Jokey es single player, ah pues entonces no me mola, entonces no me mola, ya no me gusta. Ya no me gusta. ¡Hola, confi! ¿Qué tal? Bienvenido también a Blas Bataro. ¿Qué tal? Y también a Alex Capo, ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy vamos a estar dibujando... Necesitamos un Ranked. ¿Qué rango eres? Depende de qué rango seas. ¿Y en qué zona juegues? Porque o sea, jugar Ranked juegas con la gente que más amas perder. <laughs> La, 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 Oye, ¿en serio que me estáis poniendo de música? Oy. Estoy jugando en un arranque de día. Llevo tres win seguidas. Dos más y pum diamante. ¡Joder! ¡Joder! A mí me, me, me bajaron mucho de rango. La verdad, porque pillé una mala racha. Estoy en bronce. Uy, estoy casi en diamante. No podemos ni jugar. Me ignoras más que mi madre. <sonido> ¿Eres española? No, soy de México mm. Hola Johan, ¿qué tal? Bienvenido Por cierto, ¿qué? ¿Dónde está la quinceañera Nava? No lo sé ¿Eres española? No, no, no Soy de México <laughs> qué solo se juegan LOL? No, no ¿Qué opinas de otros VTubers? Eh, ¿Cómo que qué opino de otros VTubers? ¿De quién en concreto? O sea, no sé, pues también no sé, no sé más. Pues como yo... Se están buscando la vida. ¿Pareces española? Mm, no, lamentable. Muy mal. ¿Te puedo pedir algo? ¿Qué? ¿Qué quieres? Tu eres tan es impresionante. te lo ves muy ecológica con respecto a lo que dices. Uh -huh. ¿Y eso es porque está creado con Big bridger Tiene muchos parámetros. Para que se note que que, que que no estoy simplemente abriendo y cerrando la boca, ¿no? David Bisbal en Joya. <laughs> Diamante de tanky Hillary ahora donde pensé la madre que lo parió. ¿What the fuck? ¿Quién? ¿Quién? El Alex. Está zumbado. Me enseñaré a jugar a Overwatch, claro, Rimu, claro que sí. Podemos jugar. Claro. Pero o se instálatelo. Están lo jugamos también en el Sio, se apunta, ¿verdad que sí, Sio? Que nos hace carritos, el Sio. No, 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 de vacaciones a México, qué grande, ¿a cuándo te quedarás? No, ¿quién ha dicho que voy a México si yo ya estoy en México? Obviamente, si soy mexicana, ¿verdad? Jamás me había sentido tan querido. <risa> bueno. Luego la historia ¿Voy a repetir todo lo que dijiste en la última media hora para no perderme nada? Sí, mira. Al principio he dicho hola. <laughs> ya no me acuerdo del resto. <laughs> Soy Goku de Twitch. Uh, hola, Goku, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te has cambiado de cuenta? Hmm. Uh, mira, mi perrito está por morir, ¿me podrías dar un consejo? Eh, ¿Cómo? Um, ¿Sobre qué? <laughs> Hola, Axel, ¿qué tal? Bienvenido también a Martín. Hola, ¿cuánto tiempo vas a estar en directo? ¿Unas dos horas, más o menos? Sí, ¿se te nota el acento mexicano? Sí, sí pero alguna gente me confunde con española. ¿Qué no? <laughs> Mis amigos dicen mucho que vengo y no sé. Me vengo y no sé qué significa. Me dicen que no es venirse de ir, sino de otra cosa y yo no sé. Entonces es como que las mujeres tenemos cuatro bocas. ¿Han escuchado eso? Que las mujeres tenemos cuatro bocas. ¿Saben lo que significa? ¿Eh? Hola, Rusia. ¿Qué tal? Welcome. Qué lindo. ¿Cuándo cambiaste tu nacionalidad? Hoy. Esta mañana. ¿No eres española, no? ¿De cuándo? Desde nunca. Llevo mucho tiempo siendo española. Ya no, no quiero. ¿Te cansas de tener una voz tan bonita? No, porque todo el rato la tengo igual. <laughs> la sonrisa es mía, pero la razón eres tú. ¡Aww! ¡Qué cute! <laughs> señora de los dulces, ¿qué me prometió? ¿Cómo que señora? ¿Cómo que señora? ¿Cómo te you. <laughs> Twitch Poto, déjame regalarle cosas a mi sobrino. ¿Qué sobrina? A mí sí. <laughs> De cambiar de nacionalidad está en la sangre, Ovi, ¿y tú también, corazón? <laughs> ¿Cómo que eres mexicana? Soy mexicana. ¿Cuántos bits para terminar directo? Mmm. 5.000. Siempre lo digo, 5.000 y cierro directo, me voy. Me voy y no vuelvo en una semana. Me gusta tu pelo. Gracias, gracias. ¿Andas diciéndole a niños que le darás dulces por venir, yo no, yo no dije eso. Ellos se han autorregalado dulces. Eso no es mi culpa. Me encanta, te sientes muy gracioso y lindo, aunque la mayoría del tiempo no lo entiendo. ¿En serio no, no me entienden ustedes? Yo creo que hablo bastante claro. Me volví americano dos años. Sí, bueno, pero seguías siendo español, ¿no? O decías que eras de América. No hay huevos. ¿Qué no? Den 5000 bits y yo cierro stream ahora. Sí, mira. Me voy. Me voy. Filia, muchas gracias por las rosas. Gracias. Y gracias a Yayo por compartir el live. Gracias. Me voy a hacer eh, tareas. Que la profe no me grite. Vale, goleo. Mucha suerte. Gracias, corazón. Tu acento es muy confuso. ¿Por qué, Copi? ¿Por qué? Qué grandes y lindos ojos. Gracias, John. Los tuyos también son muy bonitos. En realidad, yo corto mi avatar como por ahí para que no se vea tanto. <laughs> Ay, bueno, ¿cuántos años tienes? Soy legal. Es lo único que puedo decir. <laughs> Yo siempre digo, la vida no tiene sentido, qué aburrido, qué feo, pero llego yo y me sale, estás en directo y ahí me pongo alegre y mi vida cambia. ¡Yay! ¡Ah, oh, qué cute! Muchas gracias, bebé. Hola, Kat. pensaba para mandarte un saludo, un saludito a ti también, bebé. ¿Qué habéis puesto? ¿De verdad habéis puesto el boom boom en japonés? ¿Qué os pasa? <laughs> Hola, Haru, ¿qué tal? Es legal. ¡Sí! ¡Ya está tu personaje! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Listo. Más de 5000 likes. Cierro directo. No he dicho likes, he dicho beats. ¡Da! ¡Hola, coño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bienvenido al canal! Acabe de cenar. ¡Ah! Más te vale. Más te vale. Qué decepcionante es ¿eh? A veces. Qué buenas las chuletas de cordero, acaba de decir la canción. El bisbalto popular en Japón en su día. ¿Qué dices? ¿En serio? a la pizza con piña! ¡Viva! Es que suena más española. <coughs> Yo no, soy, no sueno española, o sea... ¿En serio sueño? Sueno. ¡Vámonos ¡Ah, sé a hablar! <laughs> ¿En serio sueño? Española. ¿Puedes decir cuaso? ¿Cuaso? ¿Cuaso? Con la fuerza. Eh, 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 para tenerlo todo, pero débil para tomarlo. Es verdad. ¿Estás en TikTok? Estoy en TikTok, sí. ¡Hijitos morados ya! No en el modo Yandere. Eh. ¿Quieres que te hice un chicharrón con pedazos de jamón o prefieres pollo frito? Chicharrón. Chicharrón. <laughs> ¡Es de Chile! ¡Sí, si son los españoles! ¡Soy de México! ¿Cuál es tu juego favorito? Los Pokémon. Me gustan mucho los Pokémon. Me gusta mucho el, el, los oro y plata. Mm -hmm. Llevo 15 y no son las champions de Madrid. Cama. ¿Qué quieres decir? ¿Eh? ¿Eh? Tanto te mueres de ganas por ver este modo. No te preocupes. Espera. Vamos a quitar esta música de mierda. Querido Rimuru, gracias por invocarme. Gracias. Así podré devolverte al sótano. Parece que habías escapado, pero creo que has sido un error. Así que ahora te voy a hacer volver. Ven, ven. ¿Cómo? ¿Que no quieres volver? tengo que protegerte, te protegeré a todo coste. ¿Eh? ¿Qué te desate? ¿Por qué querrías ser desatado? Si te desato, te irás de aquí. Y tú quieres estar aquí, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Recuerdas ¿Mm? las veces que me has hablado así, no? No sé de qué me hablas. Bueno, vamos a volver a poner la barbacoa. Ay, no, es que ya cambió la canción. Ay, por Dios. Me asusta. No sé de qué hablas. Soy de México. Pregunta, ¿qué? Hola, Seado. Qué buena cola. ¿Qué? Hablo muy serio, Mosi. No quiero. Ya no te voy a hablar. Hola, agua, ¿cómo estás? Hoy me bañé contigo. Ay. Hola, Chiro, ¿qué tal? Bienvenido. Me da miedo a la Chan, cuando se pone así. Creo que por las noches va a apuñalarnos Puede ser. ¿Me puedes decir cómo hacerse VTuber, porfa? Puedes ser VTuber de manera gratuita porque hay modelos gratuitos. Pero eh, si quieres un personaje tuyo propio, eh, te toca comisionar a algún artista. Yo, por ejemplo, soy artista, entonces pues no tuve ese problema. Ay, huevito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién no sabe hablar japonés? Yo sé japonés de pueblo. <laughs> o sea, lo básico. Acaba de llegar luego de ver el live en TikTok con la carita de Andere. Hola, Bubu! ¿cómo estás? ¿Qué tal? La semana pasada en mi avatar, VTuber. ¡Ay! ¡Oh, ¿Cómo es? Métanse al Discord, niños. Métanse al Discord y ahí pueden eh, enseñarme. Tienen que quitar un de Andere a veces de pepinazos. Tú te callas. Tú te callas porque yo lo digo. Seas japonés de Osaka. De Osaka. ¡Uy! ¡Gracias, Miguel! ¡Muchas gracias por el polluelo y por el champiñón! ¡Lo voy a hacer en una sopa! <laughs> Mi avatar es medio Michi. ¡Uy! ¡Eres un gatito! ¡Qué cute! ¡Qué cute! Por ahí los rumores dicen que Moshineko es real. Pero yo les digo que no. Yo les digo que no. Que eso no es verdad. ¡No existe! ¡Moshineko no existe! Hmm... Entonces modelos v tours eso se llaman comisiones, sí. Yo hago modelos v tours, yo hago el arte, y también hago la animación. mis hmm. ¿Es Discar que se llama música kindergarten, no me da buena impresión. Es que sois mis bebés, por eso. <laughs> ¡Gracias, Miguel! Gracias por el Maxwell. La vida es la flor de la que el amor es, la... es mi... ¿Qué? ¿Qué? ¿Me haces uno? <risa> no. <risa> Los avatares cuestan dinero. <laughs> Hola. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cuántas whiskas para que cierres stream? Una <laughs> Moshineko, ¿Qué quieres decir con Moshineko? ¿Cuánto valen? No vas a poder pagarlo, créeme O sea, mis avatares vtubers Son, son bastante um, bueno, igualmente no tengo comisiones abiertas, así que. <laughs> Un avatar puede valer. Depende. Depende. Dos mil, tres mil dólares. Robles, gracias por la rosa. Gracias. Mushineko, no, no sé de qué hablas. Hola, Mons. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Caros, son caros, dilo. No son caros. Caro es lo que estaba hablando ahora con Kururu, por ejemplo. Que hay una persona que cobra cuatro mil dólares por rigueo. Solamente por rigueo. Solamente eso es caro Patético 4000 solo por Rigido Claro ¿Se Está creando vida No Pues más o menos es un riesgo como el mío De hecho el mío ¡Ah! Puta madre ¿Qué pasó? ¡Rigido! ¡Muchas Gracias, hermanito. Gracias por la suma. Y sí, gracias, amor. Muchas gracias. Inesita, cae dos. Qué nice. Cuatro mil salorrigueo. Tus avatares son baratísimos, más bien. A ver, pues sí, pues si lo comparas, claro. Pero hay gente que cobra ocho mil, ¿eh? Hay gente que cobra 8.000 por arte, 8.000 por rigueo, que te pueden valer, un avatar te puede valer 16.000, 20.000. Es lo normal, o sea, en el mundo que mamada, voy, voy, hoy. Oh, esto... Normalmente los avatares eh, cuestan caros, caros, caros. No es algo barato. Yo hice mi avatar solo. Claro, bueno, pero estamos hablando de empresas. De empresas que están especializadas en hacer avatares. O sea, no, pendeja. ¿Qué? Entonces... Ah, no me pegue, nada. No. ¿Te gusta el pato? Sí, de hecho sí, me gusta. Estoy ahorrando para avatar de Mochi. ¿En serio? ¿Te vas a hacer vtuber? Seremos enormes. Si ¿Sí me alcanza para pagar como tres avatares, sí, ¿no? ¿Qué tal, Indiana? Welcome. Vamos a agarrar todos para que nos hagan un avatar. Uno. Uno para todos. Hola, Ken. Es que según Discord es mi cumpleaños. ¿Es tu cumpleaños de verdad o lo ha dicho Discord mal? Porque. Yo quiero tener plata para uno. Algún día. Te vi en TikTok. Ay, muchas gracias, Oli. Welcome. ¿Qué tal? ¿Te gusta el pájaro sabrosón? ¿Eh? Si me haces un avatar sería tu hermano e hijo. Sí, no pasa nada. Es normal en mi familia. <laughs> es lo normal. Gracias <laughs> por decirme cómo ser vTuber. Bueno, hay bastantes vTubers que son que son gratuitos, ¿eh? O sea que para empezar os va muy bien. Si mi tío se vuelve sibling, es mi tío, mi hermano, tu tío hermano. Es me hace hermano de mi madre? ¡Es verdad! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, Dayana! ¿Qué tal? ¡Welcome! Haces directo todos los días, jueves y viernes únicamente porque no me da el tiempo. Pero en el canal de arte estoy a diario. Esta semana y la semana pasada no pude estar porque tenía modelos que hacer y estaban eh, con contrato de confidencialidad. Entonces no, no pude streamear. ¡Canta tu voz! ¡Si quieren saludito, pásense por tweets! ¿Cómo compro mediante qué aplicación los avatares? A ver, Katsumi, los avatares no se compran a través de, de, de ninguna aplicación. Los avatares los encargas a un artista y el artista te lo dibuja y el animador le da movimiento. Es algo diferente y no es algo que se consiga en un instante. O sea, son cosas que toman tiempo. Si tú buscas VTuber Commissions en Twitter, puedes encontrar gente que lo hace. Hola Ormai, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Welcome me quedarme en tu casa? ¿Me quieren llevar a casa de mi tío Raúl? ¿Raúl? Vale Soy ignorante en este tema, no pensé que las comisiones Costaran tanto, si sí. Es que un avatar te pueda, te puede costar Uy Un avatar te puede costar, como ya os digo Te puede llegar a costar 20 mil dólares Fácil, si comisionas a alguna a Alguna artista De renombre Fácil. Gracias, Luis. Gracias por el corazón. Hola, tobías. ¿Qué tal? Hola, otaku fachero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Explica el idioma yogor. Hay que entenderlo. El idioma del yogor es un idioma que solamente hablo yo y lo, y lo contagio a todos mis espectadores. Entonces, eh, básicamente se trata de sustituir la U por la O y ya. 20k, no creo, sí, 20k. El avatar de Silvervale costó 20k. Y es solo un avatar, con un traje. Imagínate. ¿Tardó, tardaron un año en, en riguearlo, porque son pues, unos noobs, porque yo no sé cómo se pueden tardar un año en el proceso de rigueo, No sé. Cuando un streamer te compra un modelo de vtuber, el comprador puede modificarlo después de comprarlo? ¿O tipo un año después? O sea, de añadir trajes y cosas así, ¿se puede? ¿Quién habló de Silver Veil? Estábamos hablando de que su avatar cuesta eso mm. March, gracias por la rosa Gracias du, du, du. ¿Un año es mucho? Sí, un año es mucho Pero eso es lo que esperó Silver, por ejemplo Hola Durutan, jefe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? welcome Bueno, yo creo que vamos a empezar a dibujar ya. Estoy pensándolo. ¿no? Ellos gringas, sí, tú o sabes, puede pagarse mucho. La mayoría somos latinos. Bueno, también hay otras opciones. También hay gente que cobra más barato. ¿Cuál es el problema? Cada uno paga lo que puede pagar. Yo, por ejemplo, no me pondría. Bueno, yo porque soy artista, pero si no fuera artista, yo no me pondría a pagar 16 mil dólares por un avatar, obviamente. Yo pagaría mil, tres mil, quizás. Sí. Si vale la pena, si luego lo voy a usar, lo voy a. Me va a, a rentar, me va a dar ese dinero de vuelta, sí. Y hoy mm, Sí, hola, Nicolás, ¿qué tal? ¿Por qué me llamas Juan, pedazo de pendejo? Estúpido, estúpido Si es que de verdad De verdad, no, no dejen Madres, no dejen caer a sus hijos de la cuna Por favor, no No, dejen caer a sus hijos de la cuna Gracias Mañana podrás hacerme un favorcito de que te dije Te se me olvidó que te dije No me acuerdo ¿Qué en Twitch ¿Dónde está tu canal? Es verdad no hay nadie más. Si hicieras directo un domingo, te donaría 5000 bits. El domingo. ¿Sabes quién va a hacer directo el domingo? ¿Quieres que te lo diga? Porque. Mira, ven, acércate. ¿Sabes quién va a hacer directo el domingo, Martín? Tu puta madre. La veremos. La veremos también. Somos muy fans. ¿Qué canal es? No sé. Pasa al canal de tu madre. <laughs> Hola Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dolores Moments. Dolores Moments. Sí. La tuya. Tú te callas. Tú callas. Yo lo dije primero. <laughs> Yo lo dije primero. Estás en Twitch. Estamos en Twitch. Así es. No, es que... ¿Saben qué? Es que... La, la, la gente en general que dice haz tal y te dono tal, pero si luego es mentira, no te lo van a donar, o sea, yo no, no, no se crean, yo no soy una persona que se rebaja por, di por dinero además. O sea, eh, me da me da igual el dinero. O sea, yo hago esto y yo espero que estos directos sean apoyados, sí, pero yo no voy a modificar mi forma de ser por, por dinero. Se me olvidó que se olvidadiza? Si pudieras pasarte un ratito le el ¡Ah, sí, 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 sí! Sí, 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 no te preocupes, eso sí. <laughs> y si te lo donan, si me donan 5.000, sí que cierro directo. Sí, así tal cual. <laughs> ¡Hola, Luis Alberto! ¿Cómo estás? Yo sí lo soy, tú sí, ¿no? <laughs> Porque estás furrificado. ¿Cuándo ha sucedido esto? ¿El qué? ¿De qué hablas? Yo no veo nada. ¿De qué hablas? ¿Ah? ¿Eh? Hola Isuko, ¿qué tal? Welcome. 5K es muy poco. 5K son como 50 dólares. ¿Tienes deseo por arañar? De hecho, sí. Qué raro. Tengo ganas de arañar. ¿Por qué es eso? Qué raro. ¿Puedo tocar tus orejas? ¿Qué orejas? esta casa. ¿Ah? ¿Necesito escucharte si esto con esta forma? ¿Rimuru? Ronea. ¿Por qué creen que voy a rondonear, eh? Yo no hago esas cosas de gato. Prrr. ¿En te encuentras? Buenas tardes. Hola, Cristian ¿Cómo estás, señorito? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tocan rankings con mueses de fondo? No, no, quiero rankings. Póngase la vacuna, anda polgosa. Bueno, es porque tú me has contagiado las polgas, Juanito. No, no. Gracias, Elena, gracias por la ardilla. Gracias. Me morí, no. Carta acabando, Frases con ya. La teníamos antes, pero me agobiaba mucho. Me agobiaba mucho. Soy medio perra, Ay, yo así sabía Bueno, vamos a empezar a dibujar ya, yo creo, ¿no? Ok Ay, Uy, me sentía rara Yo medio zorra Más <laughs> que el gao Se hacía pesado, sí Sin, gato, sin ganas de apoderarme de una empresa para el whisky Si ¿no? 5k de beats de uno en uno si donas 5k de bits de uno en uno, silencia las alertas. ¿Qué te parece? Sí, le vamos a dar. ¿A poco dibujas? Sí, a veces dibujo y todo. Medio perro. Es en el medio ano. Ay, qué canción. Dios mío, porque me hacen este dolor y tan grande? Hola Marcos, ¿qué tal? Bueno, eh, no hay huevos, sí, hay huevos. Sí, huevos. Bueno, huevitos míos. Eh, voy a cerrar directo en tch Los que quieran venirse conmigo a Twitch. Voy a estar dibujando a Oshino, eh, Hoshino Ai, la de Oshinoko. Así que si quieren, eh, pues vayan conmigo. Pasamos un ratito juntos. ¿Qué les parece? Bueno, Ale, nos vemos. chao, chao, chao. Bueno, a ver, vamos a cerrar esto. Nos dije huevones, os dije huevitos, pero bueno. Yo, por mi saludo, Hola, Clips youtubers ¿cómo estás? ¿Me vas a sacar de contexto? Eso no te, va, no te va a funcionar, ¿eh? Yo soy insacable de contexto. I got, no es God, pobre mujer. Me voy a poner sangre. Por ahí, en algún sitio. Ya me vine, ¿eh? De TikTok, ¿ah? No menos mal. No, no, no. ¿Tienes un canal, Clips? Ahora que lo pienso, ¿tienes un canal? Me interesa. Uh, estacionando el coso. ¿Qué es eso? El paquete está listo para la entrega. Pero, pero. <laughs> Hola, Pretty, ¿qué tal? Welcome, bienvenida. Insacable de contexto... Los que quieran venirse, vénganse conmigo. ¡No! Cállate, no me he dado cuenta. ¡Ay, no, 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 no! no. Cállense. Cá... Sí, ¡oh! Bueno, sería genial ser parte de tu canalcito, bebé. Muchas gracias por contar conmigo, con la mochi. Hola, vengo de TikTok, hola, y ¿qué tal? Hola, Shalo, ¿qué tal? ¿Qué paquete? No lo sé. No tengo ni idea. Solo tengo 21 seguidores. No te preocupes, Shadow, amor. Seguro que pronto vais a ser más personitas. Puedes ser mi amor platónico. Sí. ¿Por, ¿Por qué no? ¡Nos vamos todos juntos! ¡Cállense, estúpidas! <laughs> ¡Ya me enfadaron. ¡Te quiero, mucho, pero no puedo salvarte de ti misma! <laughs> Ay, ¡Ya basta! ¿Por qué? ¡Abre el Zaino! ¿Qué vaina? ¡Ay, ya! ¡Maldita sea! Ay, ¡No se puede nada! ¡No se puede disfrutar de nada! Bueno, os voy a enseñar lo que he hecho. Déjenme un momentillo que me ocupo de mi, mi programa de esto, mijo. Oigan, ya cambié de, ca de nombre de canal como para que no estén jodiendo. <laughs> Busca amigos, amigos, VTuber. Ay, eso se consigue rápido. No, nah, en realidad no, yo también busco. <laughs> yo también busco. Es muy complicado, eh. Hacerse. Es muy complicado hacerse amigos. En general. Bueno. Ahí está. Hemos hecho a I Con un delantal Porque es Madre de día, idol de noche Yes Madre de día, idol de noche ¿Os gusta? Me alegra, me alegra Ustedes ya son mis, mis amigos ¿eh? ¿No? O sea, yo ya los cuento como amigos También hago directos Tú también haces directos Ah, pero pues soy pequeñito. Oh, sí, claro. O sea, ya somos amigos. Yo pensaba que ya éramos amigos. Bueno, le he puesto colores. Sí, se ha puesto en otra capa. Pero, bueno, eh, así, sin más. Qué buena música, Dios mío. Entonces, ¿qué amigos. Cuando... cuándo? Y no somos amigos? Estaba yo equivocada. Gente muerta, pi, pi, pi. No pasa nada. A mí me pasó ayer en el, en el directo. A mí me pasó ayer en el directo, vi una sombra y me asusté. Dije, ay no, otra vez las sombras. Sus hermanos, no amigos. Ah, que no quieres ser amigo mío. Vale. Somos amigos, somos amigos, somos amigos. And the today Just cállate <laughs> por eso si sí puedo publicarme en tu discord o sea tú puedes estar en mi discord kuroneko y todo pero lo que lo único que no se puede hacer, es publicitarse los directos de la persona, porque tú imagínate que yo me voy ahora con la Raccoon, por ejemplo, y yo cojo y digo, vayan a verme en directo, pues no es correcto, ¿verdad? No es moral. A los únicos que les hago promoción es a mis clientes. ¿Algún día harás un karaoke? Pues ahora están prohibidos. Hola, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mono, bueno, ¿qué tal? Una hora caminando. Llevas una hora. Ay, sí, <laughs> Porque no tienes PC, pero me ha contado Inter que ya habéis elegido componentes y todo, ¿no? ¿Cómo va la cosa? ¿Habemos. ¿Habemos PC o no? Vale, la resolución va a ser esta. Está bien. Esta noche compro. Genial. Estupendo. Estupendo. Vale, um... Estoy pensando qué tipo de coloreado le voy a dar, a pesar de que no tengo ni el line art. Podría hacer videos más rápido. ¡Oh, qué bendición! Ashit posting. ¡Qué bien, qué bien! Estoy deseando que te compres ese ordenador. Sabes que llevo eh, dos años diciéndote, o, o tres, ya no sé. No, no tengo ni idea. Sí, los han prohibido ahora en plan, pero es que está la noticia por Twitter, pero la he, la he leído muy rápido, la verdad. Entonces, ¿saben que necesito a alguien en los directos para que me lea los comentarios mientras dibujo? Bueno, que normalmente no habláis tanto y os puedo leer a, como a todos, o casi todos. ¿Te Manejo y dominio del español. Te falta un añote o dos. Ay, váyase a la verga. Siempre se están metiendo con mi español. Es pasa? Yo hablo español lo mejor que puedo. Vale. Lo, me esfuerzo. Vázcale a Sevilla. Ay, pero eres gringa pura. Solo el cabello pintado. ¡Que no soy gringa! ¡Oh, eh. Que no soy gringa, ¿eh? qué manía con llamarme gringa, tú. ¿Por qué me llaman gringa? Vacas. Tengo karaoke, yo quiero ir a algún karaoke cantar. Pero no hay ninguno en mi ciudad. Y tampoco tengo así en plan con quién ir. Bueno, podría juntarme con algunos amigos, engañarlos y que me escuchen cantar. Jejeje. Quería hacer algún karaoke también por aquí. Aunque estén prohibidos, me la pela. Luego borramos el directo y listo. Está en tendencia lo de contrato VTuber para que lea mis donaciones. ¿En serio? Me ha hablado de eso, Gooks. Me ha hablado de eso, Gooks. De que está como de moda ahora eso. Pero eh, no sé. No sé. Ay, espera, me voy a poner mi tabletita. En mi manita. Ahí. Yo puedo leer dos mensajes gratis. Hombre, yo preferiría ser alguien que conozca. O sea, en plan, quiero conocer vuestras voces y así. Por cierto, tenemos un evento de amor. Mario, hemos hecho el canal, corazón. Yo puedo leer los mensajes. Te llamo, eh llamo ¿eh? si sí, en el evento está Juanito sí 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 en el evento tendremos a Juanito el tema de música con copy estuvo desde hace tres años sí exacto pero ahora le hicieron revuelo pues porque sí sí lo sé pero como que es más o menos la misma política. Lo que pasa es que eh, Twitch se intenta reforzar. Yo por eso tengo eso de que luego en, en los bots no hay música. con eso ya no nos silencian los, los directos. Pam, para, para, pam. pam, pam. No tienes el POG, pero el chat es que me agobia. Me agobia si me leen todos los mensajes también, ¿sabes? Me, o sea, hay que filtrar entre todos los mensajes, porque hay gente que a lo mejor comenta un emoticón, porque están bailando, por ejemplo, o hay gente que, que contesta un jaja así, pues el jaja así no lo voy a leer, ¿no? O sea, o sea, no voy a hacer que lo lea eh, nadie. Lo voy a leer yo para mí. Y lo voy a interiorizar a mí misma. Pero ya sí hay muchos mensajes. Entonces. Pues eso. ¿Se activaste lo del bot después? Sí. Lo he hecho antes de iniciar el stream, de hecho. Así que en teoría tiene que funcionar, ¿eh? Sí, pero bueno, luego lo miramos, ¿vale? Hola, Abel, ¿qué tal? No nos lee, así que no sé qué piensa. Fíjate, vaca. Creo que sí. Creo que os leo. Os leo siempre. Casi siempre. A veces os leo en plan... Bueno, a veces... A veces no os leo, ¿eh? Pero si hay mucha gente, es normal. Eh, hay veces que no leo a mis mods y se me enfadan. Es como, Mochi, solo tienes un trabajo y es leerme. <laughs> es como... Ay, no sé. Tú. <laughs> o sea, yo, 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 yo... Eh, no sé. <laughs> Lo intento. Lo intento fuerte, pero... A veces no es fácil. No, no, no. Por eso le digo a los mods que mejor si hay algo urgente que me escriban por el Discord. Que el Discord siempre lo tengo abierto por si pasa cualquier pedo. Vale. Eh, tamo, mira, eh, me ha escrito el Inter. Vale, a ver. Espérense, le vamos a contestar. Vale. Entre explicador de emoción y lector de emoción, ¿cuál sería más complejo? Es que lo de los lectores es algo nuevo, ¿no? O sea, eso yo no lo había escuchado hasta hoy. Hasta hoy, ¿eh? Impresionante. Impresionante. Oigan, yo no tengo ningún explicador. algo, eh, algo En algo estoy fallando como VTuber, yo creo. Yo estoy fallando como VTuber porque no tengo explicador. Na, na, na. Va, va bien. No sé si hacerlo todo con este pincel. Es que este pincel es muy, oh, es muy práctico. Puedes pintar, salirte, hacer lo que te dé la gana y no te, no se sé si te va a notar. No, no, Pero no lo uso nunca para hacer liner. Lo hago, lo uso para, para bocitos, sí, sí. Okay, sí. Yo. Te van a ver, eh. Tápate, que te miran. Tápate la webcam. Ah, no, que se te ha roto el ordenador. Jajajas. Mira, yo, eh, como me río el pobre. Qué lástima. Me queda una pana de diamante. Oh my god, tú puedes. Tú puedes, tú puedes. Oye, sí, perdón. Perdón, te tenía que hacer la broma, tú sabes. Que es el cariño y desde el no respeto. Ay, ¿por qué me pones? <laughs> Cafecito. Cállate porque hoy no me tomé café. Hoy me dormí. Estaba por lo visto tan agotada que me quedé fallecida. Me quedé. <laughs> Señor. Y no tomé café por eso. A ver. Vale, ya está. Ya da ahí, ¿eh? Vale, algo que suelo hacer yo mucho es estar viendo de lejos una vez que hago lo que tengo que hacer para ver si se ve raro o no. se ve bien, se ve bien. Le he dicho como fresco. Yo no alcancé ni a desayunar, no manches. No has desayunado. ¿Por qué no has desayunado? ¿Qué te pasaba acá? ¿Qué cojones? Todos quieren mi ganso. ¿Qué? ¿Qué es eso de Lurk? Lurk es cuando te vas... Eh, te vas, pero dejas el directo abierto. Coño... Vamos que eso se hago todo, porque está mal configurado, porque no lo sé configurar bien. Pues estoy pendeja. O sea, la razón. Yo me tomé tres cafés, joder. Te has tomado los cafés que a mí me faltan, tío. ¿Qué te pasa? Estarás contento, eh. Ni he desayunado. ¿Qué les pasa? Desayunan. Yo desayunar sí desayuné. Lo que no he hecho es el resto de cosas. O sea, tomarme café. ¿Qué comieron, ya comieron. Esta canción, what the fuck. Este fin de semana tengo que ponerme a grabar, madre mía. Si tengo que hacer un montón de cosas este fin de semana, no me va a dar la vida, eh. No me va a dar la vida. Me queda uno de batería, así que bomboyos, bomboyos. Nos vemos en otra vida. A ver si puedo crear mi otro overlay. Muy bien. Ustedes, usenme ¿eh? de, de podcasts sí, y tal, Yo voy ahí hablando. Pero hoy, en concreto, es viernes, estoy cansada y no tengo tampoco muchas cosas interesantes que contar. Bueno, sí, que he ido a la psicóloga. Pero bueno, eso tampoco le interesa a nadie. ¡Tarán! ¡Din, din, Ay, oh, el café está bueno. ¿Saben que compré un café en Colombia? A mí sí. Bueno, lo que he hablado con la psicóloga es bastante privado. Es bastante privado. Sobre temas de infancia, diré eso. Pero bueno. ¿A ustedes les, les hacían bullying en el, en el instituto? A mí sí. Hablemos de eso. Hablemos de bullying. Hablemos de bullying. ¿Qué es lo peor que les han hecho de bullying? Y una de las cosas que peor recuerdo es un niño que se metió la mano en los pantalones y me pasó la mano por la cara. ¿Qué putazo le di? ¡Madre mía! ¡Qué putazo le di! Pero luego me llegué, llegué a mi casa y me puse a llorar. Jejeje. ¿Cuál es su historia? Cuéntenme. Me van jirafa entre colegas, nada más. Quiero muy alto, sí. Desde el primero de primaria hasta el tercero de la ESO. <laughs> Chócalas, hermanito! ¿Qué he hecho? ¿Qué me han hecho? ¿Qué has hecho? No, ¿qué te han hecho? La vez que me cerraron en el aula, me golpearon entre tres. ¡Oh my god! Aquí todos te apoyamos. <laughs> Gracias. Lo es que te hicieron eso, me hicieron eso pinche niño puto. Encima era un niño, era un niño chiquito, ¿sabes? Que no es que digas es que Encima, vamos. Yo qué sé. Los niños que son muy raros. No, 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 no. Conmigo se metían mucho, porque yo era muy inteligente. Tenía la cosa, tengo siete intentos de suicidio. Joder. Madre mía. Este va a ser uno de esos streams en los que nos ponemos a llorar juntos. Venga, vamos a llorar. Te sobra que va. No, espérate, la música no es para. No es, Espérate. Vamos a, vamos a cambiar la música. Venga, vamos a poner un pa. A mí me a perseguir para pegarme cada día. Hasta que tercero de la ESO me cabré y envié dos al hospital. Bien hecho. Que les follen. Asquerosos. Asquerosos. La vez de empezar a ser VTuber, soy YouTuber. Oh, tienes canal de YouTube. Yo quiero empezar mi canal de YouTube, pero estoy en ello. Yo le molé los lentes a un chico una cachetada. Pero Mario, tú eres re violento. Yo no te imaginaba así de violento. ¿Qué pasó? Luego, luego Ahora estamos en modo En modo emo, no me cortes el rollo ¿Quieres? Claro, bien hecho Hay que defenderse de los bullies Si no te defiendes ¿Tú quién te va a defender? No va a venir Jesucristo a defenderte ¿Sabéis? Pero bueno, hay que seguir adelante ¿Saben? Hay que seguir adelante Porque se puede Se puede mejorar se pueden superar los traumas. Eso lo digo yo. O lo digo yo que no he tenido una vida fácil. Y ahora comparación y estoy divinamente. Pasado, pisado, exacto. Presente al frente, exacto, exacto. Na, 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 na. Tienen que aprender Pipi, oh no, o sea, a mí me encerraron en mi salón. Entre todos me quisieron pegar. Yo fui más bravo y solito me agarré a todos. ¡Wow! Muy bien hecho. Es que es eso. O sea, se agarran así entre varios y es como... Mmm, no. O sea, claro. Un cinco contra uno lo ves bien, ¿no? Es que son... La gente es muy asquerosa. En grupo le sale lo a unga Definitivamente. Nadie tiene la vida fácil. Nadie. Nadie, ¿eh? Ni, ni la gente multimillonaria, ¿eh? Que muchas veces la gente piensa, no, pero es que con dinero yo sería más feliz. ¿Qué, ¿Qué va? ¿Tú crees que la gente rica es feliz con todas las cosas que tienen que hacer y las cosas que no pueden hacer? Eso es una mierda. Yo he sufrido mucho. Intento acabar con todo varias veces. Tengo el brazo de recordatorio. Madre mía. Una de las cosas que me alegra los días son tus streams, te quiero hermanita. Yo también te quiero mucho, hermanito. Hermanitos por siempre. Forever. Ever. Pero a mí me gusta mucho hacer stream por cositas así. Porque me. Porque me digan, no, bueno, pues yo estoy deprimido como una mierda. Pero ver tus streams me animan. Es como, joder. Lo estoy haciendo bien. Lo estoy clavando. Por toda esa gente. ¿Por qué dibujo más rápido estas cosas que los emotes? Luego me pongo a hacer un emote y tardo 20 años. ¿Sí lo han visto? ¡Yo, ¿Qué tal, bonita? ¿Qué tal? En la ESO cambió la cosa. Me insultaron y empujé a uno por las escaleras. Y otros tres los llevé al hospital. Yo nunca me he peleado con nadie porque yo siempre he sido muy pacífica. Yo he visto peleas, si acaso, pero vamos que yo no me he metido en ninguna pelea nunca. Nunca me he pegado con nadie. No soy tan, no sé. Es que cuando eres mujer es diferente, yo creo, ¿no? Son más grandes, son más grandes. Exacto. De hecho, llegué aquí en un día mierdísima. Estaba en la depresión y con temas de mi ex. Me hiciste pasar de llorar a reír. No sé si te acordarás del primer primer día. Me acuerdo del primer primer día que viniste. Tengo en la memoria grabado el mensaje este de nuevo, nuevo usuario está escribiendo y verte. Lo tengo, lo tengo en la memoria así. Yo, bueno, yo es que para algunas cosas tengo muy buena memoria. Para atrás no, pero algunas sí. Nos peleamos Mochi. pero a besos, ¿no? ¿Cómo así? <laughs> Nada, nah, nunca me arrepentiré de seguir vivo porque gracias a ellos pude conocer a Ritmo y a Mochi. Ay, bebé. Qué bonitos sois. Ay, ya me puse gay. Os quiero mucho. Os quiero mucho. No, nah, no, nah, no, nah, nah, ganarás. O oh, mí, yo siempre gano. <laughs> Va, a ver. Eh, vamos bien. Vamos bien. Que suena. Ah, esa parte del vídeo, cállate. Se acuerda, claro que me acuerdo. Claro que me acuerdo. Me acuerdo también que decías, ay eh, no, pero me estás hablando! O sea, me decías como, me estás hablando, o sea, eh... Como que no te estaba ignorando, ¿no? Algo así, me dijiste. No me acuerdo las palabras exactas, pero... Porque ya sabes cómo va mi memoria, ¿no? <laughs> pero sí, me acuerdo. Y yo es como... ¿Te... Me acuerdo que sí que te contesté. Pues claro, o sea, ¿por qué no debería de contestarte y hablarte? Yo trato de hablar con todos. Yo... Da igual que seas alguien nuevo que acaba de aparecer, alguien que lleva más tiempo... Me suelo acordar de la gente... Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿Ya tres meses? Sí, ¿fue hace tres meses? Fue hace... Bueno, sí, realmente sí. No, lo que le pedí ayer, <laughs> me acuerdo de las cosas importantes, que son los comienzos. Lo que me pediste ayer, eh... bueno, también es importante, ¿no? Pero eh, dentro de la importancia del rango de ¡Ah! De importancia es más importante lo otro, Juanito. Muchas gracias. Eres nuevo, pero llevas 27 meses aquí. ¿Cómo vas a ser nuevo? Me ibas a pasar un día malo. Bueno, ay, Gigi, ay, del Gigi también me acuerdo. Me acuerdo de muchos de ustedes. Muchas gracias, Juanito. Eres el mejor. Besitos en el poto ese sabroso que tienes. ¿Qué me habéis puesto? Estoy... Este sí o se ha ido a ducharse y nos ha dejado esto puesto, de verdad. Por cierto, ¿está Nava por aquí? ¿O se ha ido? Mi pobre Nava. ¿Se ha ido mi pobre Nava? Oh, Álvaro, hola, ¿cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal? <laughs> Rimuro, te engaña con otra. ¡Oh! Sí, ya le he dicho a que en la mínima va a, a, un calvo, a, un, a, un, a un calvo. Un calvo ardiendo, he leído. <laughs> bueno, no sé, yo, yo intento ser amorosa con todos. En plan bien. A mí seguro no se acuerda. Hmm, ¿Tú has hablado mucho, Álvaro? Porque es que tu nombre, yo tengo un amigo que le quiero mucho, que se llama Álvaro también. Entonces se me hace raro no recordar tu nombre. O te has cambiado de nombre, corazón. Na, 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 na. Te saco un vector al ilusión, ¿no? ¿Estás en una empresa? Mm, no quiero ofender por si las moscas. Eh, no, no estoy en ninguna... En ninguna agencia VTuber ni nada. ¿Soy indie? ¿Indie sería lo...? Sí, ¿no? Indie. Soy particular calvo ardiente mochi calva que no no van a ver a Mochi no se no se esfuercen ¿eh? está el gol de ver a madre Rusia traerla con eso tienen bastantes me trajo seis a mm, si sí me suena si sí me suena bueno no pasa nada ya no te olvido ya no te olvido tu, tu, tu. pero se conocen ustedes dos ok, Shadow Deja al Álvaro, es tantísimo. Suma uno más uno y le dan decimales. No dan decimales. ¿Y qué dan entonces? ¡Y mi nada! ¿Dónde está mi nada? Le extraño. Extraño que me pegue nada. Hola, Mexican. Tengo una duda que siempre le preguntan a todo VTuber: ¿Eres un viejo de 50 años? Sí. Ah, oh, siempre lo fui. Siempre lo fui. ¿Sabes que el que tiene hambre en pan piensa? Los estudios nuestra empresa, bueno, sí, pero no es como agencia de VTuber, sino que es empresa mía. Entonces me quedo. <laughs> ok, un gusto, siéntese. Tome asiento. Pero ¿comparte chocolatito o no? Si no comparte chocolate, se va, ¿eh? <laughs> pero cuando me comes la boca, ¿qué? Toma. Te va a regalar ya llano por tanto. Joder. Oh my god. Uy, Álvaro es de Madrid. ¿De qué parte de Madrid? O sea, sin dar ubicación exacta ni nada. ¿De qué parte de Madrid? Yo iré a Madrid a ver el concierto de The Weeknd No lo había dicho antes, ahora que lo pienso. Now Nava, ¿dónde estabas? Te eché de menos, estúpida. En clases. Ah, bueno, te perdono. ¿Tienes clase los viernes, no? Pero también los jueves, bebé. ¿Saben? El otro día estaba hablando con el internet de cómo es posible que el Nava siga aquí. ¿Saben? O sea, porque yo muchas veces, bueno, muchas veces, siempre, me pregunto por qué. El Nava, es que el, el humor del Nava y el. Todo de Nava es como muy específico, ¿no? Entonces me impresiona a veces verle, a, verle aquí. Entonces me saltó una latina, que tan sabes que me había regalado su... pero no tengo. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Madre mía. Es latino friendly. Soy mexicana. ¿Mm. ¿Por qué son capo? Es, no sé. Es que no lo entiendo. Es muy simpática, gracias. Solo te muteo cuando dices hermano. Es que a nada le da cringe todo lo que yo hago. Pero aún así está aquí, no entiendo. ¿Había en madre también en México? Pues, creo, creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Pero mames, yo también. Ay, ¡No me digas, güey! ¿De qué parte? Me salió que conseguí. ¿Sabes? Estando ya suscrito. Tremendo. Yo soy de España, sí. Me imaginé, me imaginé Yo viví mucho, tie mucho tiempo en Madrid Me gusta mucho Madrid Quizá algún día volveré, quién sabe Soy chilango, lamentablemente, ¿y tú? Yo de la capital Yo soy de la capital Yo de Guatemala Ah, Juanito Hoy te toca ser de Guatemala Genial Vale um, Seguramente el día de hoy vayamos a hacer... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, vamos a hacer solamente el line art, ¿vale? Porque, si no es mucho trabajo para mí. ¿Saben? Hoy me dormí porque me falleció. Y estaba muy mal, muy cansada. Y cuando me, cuando me levanté me dolía la mano derecha. Y dije, no, mierda, ya no voy a poder dibujar. Dios mío. Pero se me, se me recuperó. Se me recopiló. Ya estoy bien. A ver cuándo me llega la cena. ¿Qué te has pedido? ¿Qué te has pedido? Yo me he comido un bocado de, de chorizo. Un sándwich de chorizo. Que estaba... Puff. ¿Cómo estaba? Madre mía. Madre mía. Te duele la mano. Me dolía la mano. Porque por lo visto había dormido sobre mi mano. Con la mano así doblada. Catastrófico. ¡Tum, tum, tum! Mochi Live es su empresa, lo he visto. Sí, en Moshi Life no es una empresa, ojo, Mochi Mosilive Mochi es simplemente un grupo de eh, donde están mis hijos. Pero no es una empresa de VTubers ni nada, ¿eh? Porque mucha gente se lo cree y no, no. No es ninguna empresa. De momento es un grupo de vtubers y. Dejémoslo en de momento. <laughs> no, no, venía a una no la arte Ah, No se hace tan evoluciones. Con preguntas de sí, ¿no? A que no adivinas. A ver, dime. ¡Hola! ¡Soy! ¿Qué tal? Yo si me duermo encima de la mano, tengo sueños donde me corta la mano un monstruo. Ay, yo no me acuerdo que soñé. No tengo ni idea de qué soñé. O sea, ¿lo que me costó hacer esta pinche mano? Me tuve que, que poner el clip estudio porque han metido una nueva actualización en el clip estudio. En el que puedes poner la webcam y te traquea las manos. Y con eso lo he hecho porque no me salía la pinche mano, a pinche mano fea, culera el Profe preguntó algo y se nota que todos le preguntaron a Chat GPT. <laughs> Oye, ya, ya se va notando, eh. Se va notando eh... que la gente no hace su puto trabajo. Qué triste. Qué triste, madre mía. Pero bueno, igual se nota, ¿eh? Cuando le preguntan a ChatGPT. Porque tú no tienes. Bueno, que creo que le puedes preguntar en plan de. Oh, mmm, relátamelo, o sea, escríbemelo. Pero como si fuese informal y, y para un trabajo. O sea, con faltas de ortografía, aquí y allá, y así. Lo puedes pedir incluso. O sea que. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido al canal. Sí, son mis hijos muy guapos. Sí, son mis bebés. También está, está ahí, sí, bueno, estaba por aquí. No sé si siga, pero también es hijito mío. Es como okay. qué? No, no, no. Eh, el chat GPT es god. A mí me gusta bastante el chat GPT. Yeah, yo lo uso para. Para la tienda, se usa en la empresa. Para la tiendita, para poner los hashtags, para poner el material del que están hechas las cositas. ¿Para qué más? Eh, a ve ¿Alguna vez le he dicho que me ayude a hacer, a hacer algún guión o alguna cosita? Normalmente los guiones me los pienso yo, pero. Alguna vez sí me ha ayudado. Pero son vídeos que todavía creo que no he publicado. Porque son como guionizados. Um, Realmente no existe Moshi. Es un producto de ChatGPT. Pero yo soy anterior a ChatGPT. Bu -bu -bu. Turururum. Tururum. Yo lo utilizo para que me reúna información y estar buscando páginas eh, en varias páginas. Exacto, es muy bueno para eso también, para hacerte listas de reproducción. Para, para muchas cosas. Y es que eh, la tecnología no es mala. Yo muchas veces los artistas me dicen, no, es que yo estoy asustado porque es que la IA no sé qué. Una IA no te va a quitar un trabajo. Porque si una IA te quita un trabajo, es que no hacías falta en primer lugar. Siempre lo digo, puede parecer un poco cruel, pero... Eh... También, si a la gente le sirve lo que es la calidad que te pueda dar una IA, entonces no te necesitaban a ti. Además, las IA no son perfectas de momento, entonces tienen muchas, muchas carencias. Demasiadas, en mi opinión. Madre de 30 hijos, ¿estás bien? <laughs> Tendré como 200 hijos. Hola The Queen, ¿qué tal? Llegó la magia, llegó el color, llegó la luz en tu corazón. <laughs> ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Welcome. Como no dices nada, lo diré. A ver... Ay, no sé realmente... No, pero eh, has dicho algo antes, eso sí lo leí. ¿Qué tal la vida de España? Se ha como para irse a vivir allá. No... No creo. <laughs> Yo a mí me gustaría eh, mudarme a, a Japón. O, o no sé. Yo, yo, yo me iría a Japón, no les voy a mentir. Porque no, no, como en todas partes es una mierda. Pinchada en un palo. En un palo. No te mueves a Japón, ¿por qué no? Me pedían los videos, soba, oh, takuyaki, le puse un pez de los ríos de jodías. Que no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama ese pez? Taiyaki. Creo que se llama Taiyaki, el pececito ese. No, 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 no. Ser tan estoy, está pero si te mueves, se tratarán como la peste. Me da igual. Yo quiero que me apesten. Me apesten en japonés. Ok. Tenemos ya la base. Si nos vamos todos a la verga, mejor. Igual nos lo dejan barato por ir en grupo. Igual. Turismo es buen sitio, pero vivir es un poco diferente. Hmm. Pero, bueno, no sé. Yo creo que también ganas muchas cosas. Porque hay muchas cosas que en el resto del mundo no nos llegan, ni nos llegarán nunca Porque no salen de Japón Yo estaba allí Pero es que me tienes que llevar, eso no voy decir. Me puse la ducha a 40 grados <coughs> Temperatura Sevilla, ¿o okay. qué? no nah, Te nah. dije que te llevaba el año que viene, boca. Pero, ¿cómo me vas a llevar? Si sí, es carísimo. Es carísimo ir a Japón. Du, du, du. Bueno, a ver. Uh, a ver. Puta. A ver, ay no me gusta cómo estoy haciendo el lazo, así mejor. Me paso la vida haciendo lazos, estoy amargada ya no. no sé sé, si España sabes de muchos sitios, ¿eh? Es verdad, me lo ha contado un un brujo un brajo me lo contó Ay. ustedes tienen familiares en plan de otra parte que no sea del país que um, en el que viven yo por ejemplo tengo familia de Francia tengo familia baguette y eso explicaría por qué soy un bollo cuenta barcelona no barcelona no cuenta yo soy en Japón, ¿no? Oh, en Japón, qué chido. Yo en España. Pero pídase la nacionalidad, Juanito. Que se casa aquí con nosotros y ya está. Con el tío conmigo, se casa y ya está arreglado. Y eso le conseguimos la nacionalidad en dos días. Dos días. Barcelona es hipercarísimo, ¿tú crees? Si la nariz bien voy a llevarte, estamos una semana... ¿Qué dices? ¿Por, por tan poco dinero? ¿Eh? ¿Por un ca. ¿qué poco, ¿no? Dime, Mario, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mi primo se casó con una japonesa, qué todo, Vale, el codo este me ha quedado torcido. Ay... También regalan la vida aquí. Es ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No te preocupes. No te preocupes. De todo aquí dibujas a bañar. Yo creo que te sale más rápido. Pero ¿dónde dibujas más? Los lazos. Yo creo que entre los lazos. Los lazos los dibujo un montón. Y los frills. O sea, los volantes. O sea, es que realmente se ha vuelto tan fácil hacer volantes. Es como es súper fácil. Es súper fácil. O sea, no sé. Mira, ves. Lo haces así. A ver, y lo cierras aquí. Pimba. Pimba, pimba. Ya tienes un volante ahí. canal de amor, ya está hecho un canal de amor, pasense, ok vimos, provechito, provechito, vale, este brazo está un poco pequeño, pequeño, vamos a hacerlo más grande, no, no, no. Se acabó el SR, se acabó. Es que eres tú el único que añade cosas, tío. Son todos unos marranosos si y no añaden más, chica. Ay, Ay, ¿qué? Casi me mato, no hay problema. Yo voy a ver qué cenar, qué, pobrecito. Casi ni me hostio, ¿eh? ¿Estás bien? Eh, Sí casi me agostó. <laughs> ¿Qué tal? Te lo estaba diciendo antes. Eh, me he hecho un sándwich de chorizo. ¡Turón! Primera pregunta del canal de amor es la más importante. ¿Qué has hecho? A ver. Bueno, no lo voy a ver porque sería spoiler. Pero, dado el comentario de Mario, me imagino. <laughs> Ay. Hola Andrew, ¿cómo estás? Subir el canal de amor tengo una anécdota, no sé si contarla, para mí es especial. Mándasela a algún mod y que la ponga como privada. De hecho, quería comentaros eso a los mods. Que si se podían hacer historias como privadas para que no tuviesen que desvelar quiénes son. Yo soy mod, pues sí, pues Mario se lo pueden enviar a Mario, se lo pueden enviar a Nava. Hola, soy ¿qué tal? Eviten cosas sexosas. oh pa ya, pam pam, pam ¿Cómo he tenido la partida más intensa de mi puta vida y la he perdido? Oh. No hay diamante. <laughs> ya no hay diamante. Mira <laughs> <tien> mm -hmm. <laughs> a mí, vivo por el chisme. <laughs> Joder. Mandénselo a entonces. Na, 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 na. Oye y si vemos Mulan <laughs> Y si vemos Mulan Dios mío porque nunca hemos visto Mulan Nosotros Entiendo eh Pollo mm. tu, tu. Pero ahí nos vamos a pelear Porque idioma la vemos eh Pero yo tengo el doblaje castellano Muy marcado muy marcado en mi alma. Esa película la vi como 831 veces de pequeña. Quiero ver cómo salva a China. ¡Qué mujer! ¡Menuda mujer! Vamos a poder... ¡Oh! ¡Canta Jackie Chan! La vemos en original entonces. Nunca la he visto en original, ¿eh? Nunca, ¿eh? Buah. Planazo. ¿Para hablar? Nah, ¿pa' Que no tenga cerebro. Eso es lo que queremos. Ay, esta parte es muy graciosa. Que no la tiene nadie. Es su madre. Básicamente esta canción es... <laughs> Después de la guerra... ¡Vamos a mojar el churro! Eso es lo que dice esta canción, ¿eh? La canta en mandarín. ¡Uy, ¡Qué chido! Una experiencia. Mm. Vamos en Bose, entonces. En Miguel Bose. ¿Saben cuál está bien la original? La de Hércules. Uh, ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial? Yo Hércules la he visto en latino y en castellano. En las dos. Oh. La serie, no la peli, ¿no? La de Disney Pan. Si voy a la guerra me pongo <laughs> está muy buenas las canciones de la peli mm. No sé Yo quiero hacerme un maratón de pelis De Disney Necesito el Disney Plus Disney Plus. O oh, no las pirateamos, no pasa nada. El colegio es una buena peli. Dicen que es una historia de autodescubrimiento. Y tiene temazos. Sí, tiene temazos. ¿Qué has puesto, Shio? ¿Mm? O sea, has llenado la cola. Vale qué me queda la otra mano no el paso gigante la raspa esa que suena me gusta ok ok seguimos vamos a dibujar el conejo no 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 no, 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 Ay, Las estrellas estas van a estar difíciles. Tengo una favorita de Pixar. De Pixar. Creo que no. Pero de DreamWorks me gustan varias. Como Moisés, el príncipe de Egipto. Eh, me gusta bastante. Es muy buena, ¿eh? Yo no sé qué le pasó un tiempo a DreamWorks que empezó a adaptar eh, películas cristianas. Yo no sé qué, qué mosca les picó, ¿eh? Pero eh, adaptaron esa. Adaptaron Josué, creo. No sé. Les dio ahí por ser cristianos. Puta madre. Ay, ya me está sonando el auricular. ¿Para qué? Si quieres, transmito de Disney. Ah, genial. Sí, sí. Ay, mío, gusta mucho Wally. -E. Yo Wally -E no la he visto nunca, ¿eh? Te voy a mentir. Wally no la he visto, no la he visionizado. Ustedes si sí vieron Wally. ¿Cómo está Miguela? Miguela casi muere hoy. Miguela la he ido a ver y, y estaba con un, con un cadáver flotándole. Y digo, ostras, se muere, se muere, pero la he salvado a tiempo. La otra vez es que no llegué a tiempo, pero esta vez sí. Joder, ya me van a poner pitches, ¿verdad? Ay, Dios mío. <laughs> Es muy triste, ¿eh? en realidad, la historia de Bowser. Me da pena. Versión de barrio bajo. Sí, sí, ¿eh? ya lo veo. <laughs> Bowser, todo No la viste, no la vi. ¿eh? No vi Wally. Piches, piches, piches. La voy a ver. ¿Alguna vez se dieron cuenta de lo difícil que es dibujar orejas? Porque la gente que se queja de las manos o de los pies es que nunca ha dibujado una oreja. Es súper difícil dibujar una oreja. Yo creo que es lo más complicado. A mí me costó mucho. Me costó demasiado. Pero bueno, yo es que soy muy tonta. Creo que esto... Podría poner en plan... Que salga por aquí de detrás Ay, sí Sí, no queda mal Le dijo, destrozó de tu vida, si no estás conmigo Sí Pero me da pena igualmente Me da pena, una cosa no quita la otra pero lo dice porque nunca le han dado amor. Si es, ¿qué es eso, si todos los villanos son villanos. No habéis visto Naruto? Todos los villanos son villanos. Porque no les han dado amor en sus infancias. Todo se quita con amor. Un buen psicólogo, amor. Y ya está. Ay, no mames la canción serbia. Inter, ¿quieres contar la historia de cómo conseguiste esta canción? Madre mía. A mí cuando me lo contó dije este puto enfermo. No, tía, es muy turbio. Es muy turbio, ¿eh? Fuera una bromas, es muy turbio como encontró esta canción el Inter. Pinche niño turbio. Subele, boy. Se metió en la deep web. Sí, más o menos. Ay, te tengo que aguantar, ¿eh? Esas son las cosas que tengo que aguantar yo en la oficina. Al Inter con sus canciones torcas. Bueno, serbio. Que si no se ofende. Es que tiene. Tiene un un amigo bio, el Inter que es serbio claro se tiene que escuchar lo que escucha el novio Solo que no escucha juan nada si sí, juan ya no nos ama <laughs> la verdad juan ya se hizo su vida y ya está como que no veo juan nada no juan ya perdió el tren ya perdió el tren Ni siquiera le mola el tema Pero igual, ¿eh? a ti sí Sacando de la Colombia adelante Nada, pero ya no nos ama Colombia no importa Importamos nosotros, Juanito No te enteras Yo tengo que explicar todo, ¿eh? Siempre A ver, a ver, esto aquí, aquí. Ni para nada, No, para nada. Ya no nos ama, como dijo que nos amaba. Modo tóxica. No, no. ¿Te imaginas? Ahora aparece el Juan y yo. ¡Oh Juan! No, 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 no. Es que la canción luego se te queda en la cabeza, eh. Qué terrible, Qué terrible, por favor. Qué horror. Cuenta un torneo de chess. Es que no los quiero aplastar. Solo te cambió a ti, como que solo me cambió a mí. Que a ustedes lo, ustedes lo ven, yo no lo veo, eh. una que te va a pegar wey, cuando bajaste le diga qué. Hola, Blue Moon, ¿qué tal? ¿Estamos en la madre? Los pegamos, eh. Los pegamos, pero duro. ¿Esto qué es? ¿La oreja de Van Gogh? WTF WTF? ¿Esto es la oreja de Van Gogh? ¿Qué le ha pasado a la oreja de Van Gogh? ¿Qué X, no? No puedo decir que le gané a Juan por poquísimo hace dos años. ¿Le ganaste a Juan? No me deja poner a Tongo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, vale, Ok Voy a quitar el texto porque si no no me entero de de lo que tengo que dibujar. Listo. Esta ilustración la voy a tener en la tiendita. Actualmente la tiendita está de vacaciones, por cierto. No sé si lo he dicho. Creo que sí lo he dicho. Uta. Esta es la misma capa. Mm, mal hecho, Moshi. Mal hecho. Está calcando. Estoy pasando a limpiar un boceto que hice. Fansu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero no estoy calcando, o oh, sí, bueno, me estoy calcando a mí misma, así que eso para mí no es calco. Porque todo esto lo he dibujado yo ya. Y así es como se hace el arte, o sea, sin más. No, 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 no. No, no sé no me gusta esta oreja de Van Gogh, ¿eh? ¿A ustedes les gusta? Para eso está el sketch, ¿no? Sí, para eso está el sketch. Para, para hacerlo guarrindongo y luego, pues, si lo haces bien. Ay, oh, Dios. No lo sabía, no pasa pues, nada, yo te perdono la vida. Es que mucha gente me habla en plan de, oye, tú calcas. Y es como, ¿cómo voy a estar calcando en directo? O sea, si sería pendeja yo de calcar en directo. Te imaginas. Qué oso, ¿eh? Que te pillen calcando algo. Na 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 na, 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 na. esta canción está potente de Pitch mode. Es uno de los grupos que más me gustan. Calquemos mucho, ¿vale? Calquemos. Na, 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 na. Na, na, na. nng no, nng no. hai okay tamo ahora lo que sí Perence. soy súper confiante. ¿eh? No sé ustedes. Pero estoy súper confiante ahorita. ¿Lloras bailando? Sí, güey. Ay, la no, ¿verdad? Por tu culpa me puse por Chester. Por el reel que te mandé. Uf, yo sé, men. Yo sé, men. Yo no sabía, ¿eh? Lo del amigo, tú. ¿Ustedes sabían que Chester se mató el mismo día que eh, era el cumpleaños de su. De su mejor amigo. Chester, el de Linkin Park. Sí, yo no sabía. Yo no lo sabía. Lo vi en un tis No, en un reel, en un reel lo vi. Y dije, güey. Qué duro, qué duro. Me, me dolió mucho, ¿eh? Cuando se nos mató, cuando se nos fue Chester. Dije, puto egoísta de mierda. Como en todo pudo matarse. ¿Tú tampoco lo sabías? Es que es muy fuerte, ¿eh? Solo una manta. Sí, se está súper bien. Está súper comfy. ¿Serán, supongo, los efectos de no haber tomado café hoy, no? Que estoy ahí medio... Medio... No sé. <laughs> Dice porque su amigo se suicidó. Sí. El año no lo soportó. Sus últimos días con su familia y amigos lo mejor que pudo y eso. Sí, sí es que justamente en el, en el reel decía que, que los últimos días eh, eh, estaba normal, estaba feliz con, sus, con su familia y todo. Pero, pero aún así, pues lo llevaba dentro. Lo llevaba muy dentro. Pobre hombre. Qué fuerte, la verdad. Muy fuerte. Muy fuerte, muy... me da mucha pena. Pobrecito. Lo que tuvo que sufrir hasta el final, la verdad. Al final acabo de tener todo, no te sacaron muerto por dentro. Es que es eso, mucha gente se piensa que con dinero se soluciona todo y es como no. O sea, tienes otros problemas más graves que el dinero. O sea... ¿En serio? ¿Somos tan simples como para que el dinero sea nuestro único problema? Hay más cosas ahí fuera. Puta, en línea. Mucha gente que no se suicida por depresiones, sino porque ya se aburrieron. Sí, eso es verdad. Eso le pasó a mi profesor. Sí, ya se había, se había aburrido de, de vivir. Qué lástima, la verdad. Extraño. Extraño. Ahora estoy sad. Es que a veces nos ponemos bien filosóficos, ¿eh? A veces nos ponemos bien filosóficas. ¿Quién es? ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya a estarme por qué Porque ahora soy yo la que quiero estar sin ti En el chat Os amo Aquí tenemos Tenemos dos moods Lloramos O cantamos Aquí ¡Tienes experiencia! Para... <laughs> Ay, me encanta. Oigan, hoy no está el Gabi. ¿Qué pasó con Gabi? What the fuck? Gabi, ¿dónde está usted, señor? ¿Dónde está usted? Bueno, a lo mejor tenía cositas que hacer. Me ha novia, mierda. ¿Podemos ir? Habrá que matar a su novia, ¿eh? No puede ser. No puede ser eso. Hola Mizuki, ¿qué tal? Bienvenido. Me tiran los trastos. Es una peruana, mochi. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Qué fresca! No te dejes. Hazte valer. Dile eso, uno de la canción. Olvida mi cara, mi casa y todo. Hay que cantarla hay que cantar esta canción. <laughs> que tú para eso tienes experiencia. Uy, esta canción es vieja vieja, ¿eh? Pero mítica. Mítica, os digo. Sale comer, sale comer. ¿Te imaginas que le hago un cover de verdad en plan con videoclip y todo a esta canción? El otro día escuché la de Mil Horas en el, en el restaurante peruano. Me encanta esa canción. Me encanta. Es buenísima. ¿La ponemos? Sí, hazlo. La ponemos. Mil horas. Perro, me hiciste loco. Estoy mojado. No, estás mojado. Ya no te quiero. Qué buena, verdad magistral. Es magistral. Esta canción es de versión argentina. ¿De cuál? De la de esta es de Sonada. Mojado, sí, dice estoy mojado dice así la canción estás mojado ya no te quiero <laughs> no me pregunten por qué <laughs> porque estaba mojado como un perro no sé está pensando cuando comience el stream me voy a echar un overcoach un overcoach pero si no tienes pc si me queda en plan de exactamente, si no tienes PC, que, que overcoach te vas a echar tú. Bueno, a ver, estamos ya acabando, ¿eh? En realidad, si es que soy. Soy buenísima. Soy buenísima. Hago arte completo. Casi más rápido que un emote. Esto no puede ser. ¿Qué está pasando? Miren, se escucha súper floja la canción, ¿no? ¿Sí? Se escucha súper floja. Voy a pasarla. Se escucha súper floja. Qué pocho. ¡Sonidito! Un, dos, tres, cuatro. ¡Ah, ¡Pam, pam, 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 pam! Ralph, escúchame. Eh, ¿Te contactaron para lo de los stickers? ¿Te contactaron o no? Si no, pásame eso mismo. Ah, vale, ok. Te iba a decir, si eres tú sí soy yo. Era yo, era yo. Sí, sí, sí. Era yo, efectivamente. Bueno, yo yo no, pero pero sí que sí que so, que sí que es, la, eh, es real. <laughs> no le creas. <laughs> es que estuvimos mandando stickers y cosas. Seguramente eh, lo envié, pero ya esta semana no porque cierro la tienda la siguiente. A ver si te llegan, Dios mío. La cuenta esa que te dije, ¿cuál? Ese es raro, no, es en mi otra cuenta, Cuando los mandas? Juanito, dame tu dirección Dame tu dirección Yo te mando un sticker gratis solo por ser Juanito Por ser un Juanito La Emoji Print, sí, la Emoji Print Ándale Es que eh, ha estado escribiendo a, a los que les había tocado Stickers en el pasado, que eran Tres personitas que les habían Tocado o oh, por... O por la roleta, o por... En roleta creo que está también, si no estoy mal. O... Por el stream lodge. Ok. Eh... Esto ya está, ¿no? Me estoy dejando algo que yo no vea. Ah, sí, las condenadas estrellas. Eh... A ver. Esta línea entra por aquí así ahora volamos estoy a gustísimo eh os lo juro puta moto mierda ¿Cómo comienzo, cómo crezco en las redes sociales como dibujante? Si ¿Sí me pudieras dar un consejito, te lo agradecería. Mira, yo te recomiendo que dibujes fan art de las cosas que están de moda. Por ejemplo, mira lo que estoy haciendo yo. Estoy dibujando algo de un anime que está de temporada. Entonces, si usas los hashtags de apropiados, por ejemplo, este hashtag hashinoko, eh, Hoshinoko. pues eh, es muy probable que la gente te encuentre y te empiece ya a... Um, a seguir. Y poquito a poquito eh, te van a ir llegando con, eh, comisiones. Me dice, mal le hablo? No. Me manda solicitud de amistad. ¡Amistad! ¡Ay, la amistad! <laughs> y no dijo nada. Me parece terrible. Pero bueno, ya sabemos cómo es el Inter. Es tímido. Así que. Eh... Bueno, estamos. Bueno, sí, voy a borrar esto. Faltan las estrellas, justo lo que no quiero hacer. ¿Saben lo mala que soy yo haciendo estrellas? Yo creo que es más difícil que las manos y las orejas. Una estrella. Ay. Uh, ¿Qué pasó? Ya se me ha degenerado mucho esto, ¿eh? ¿Mi tema? <laughs> ¿Puede <eres un> <laughs> sí. gracias! mons, muchas gracias <laughs> Nana. haz mi caso! ¡No te a mí. Es que no, no te a nadie es, es un... ¡Es un soso! Ah, miren, aquí también He agregado temas de morrocks Gracias, es justo lo que yo deseaba Bichos, gracias. Hola, Ortega. Pásele, pásele. pero bueno, vamos a dibujar las putas estrellas. A ver, lo bueno es que tengo que dibujar una noqueazo. Me ha matado, ¿eh? me ha dejado un coma en realidad. A ver, lo que más odio del mundo es hacer estrellas. Pueden entender por qué. Ay. Estoy bien Mushi. Bueno, tengo un sketch Esto me sirve de sketch ¿Te pillarás el Zelda? No lo sé, estoy harta de gastar dinero Por todas partes Me han subido el autónomo Estoy amargada eh, Seguramente sí me lo pille Seguramente Pero me tengo que acabar el Breath of the Wild Que no me lo acabé que no me fui con el... Con el Ganondorf. No, no. combatí con Ganon. No me lo acabé. Que noob. Bueno, se va a quedar así la estrella. Sí, chica. Se va a quedar así. Lo siento. No la sé hacer mejor. Está decente. Por lo menos parece una estrella. Una estrella invertida. Shush. Ya está. A verla. Miren, si es que no he tardado nada en hacer esto. ¡Qué fuerte! <laughs> Hola, Milio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pedí comisión, Ralph. Sí, sí. <laughs> qué sencillo. Es que el sala vale 70 euros. Madre mía, ¿es ¿qué es eso? No podría ser hijo de Moshi. ¿Por qué? <laughs> Hola, Golfi, ¿Cómo estás? Uy es uchija, Uchija. estoy pensando estoy pensando en fallos que puede tener por ejemplo este este volante está muy grande a comparación de este pero tengo a trozos verdad bueno más o menos Na, 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 na. A ver Sí Así Así es, amigo na, na. Es que luego esas cosas Como las imprimes, les ves todos los defectos Y no quiero Vérselos <laughs> na, 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 na. Faces. Oye, me acabo de dar cuenta que dice Faces. Yo pensaba que decía Peggy 6. en los videojuegos. Peggy 6. Faces, sí, es su canción. Está fuerte. Y otra cosa es que este volante está hacia arriba y ese está hacia abajo. Esto hay que arreglarlo, ¿eh? Esto no puede quedar así. No puede. Bueno, déjenme pensar. ¿Cómo arreglamos esto? Estoy pensando. Mm. Faces Vale. Vale. Hoy oh, tenemos un bot. Que manevilla. Genial. Tenemos un spam bot. Chenga tu madre spam bot. Si estás bebiendo, no me sale en el móvil la recompensa. No, la verdad, no estoy viviendo. No estoy viviendo, tengo calor, ¿eh? Me está dando calor. ¿eh? Voy, voy a beber. ¿Los motos trabajan? No sé, no sé qué pasa. Si alguien usa una app de poses y usa el modelo, ¿es algo malo? ¿O tú qué opinas? Si es una app de poses... ¿Tú cómo te crees que yo hice esta mano? Esta mano yo la hice con el Clip Studio, ayudándome. ¿Le han metido una nueva herramienta? Que está muy bien. ¿Dónde the... Bueno, hoy es viernes, no les vamos a pedir mucho A los pobres hombres Vale, a ver No, le voy a bajar un poco Estos son trucos, eh A ver bueno, ahora sí está más alto. Sí, yo creo que ahí. Ahí están más o menos los dos iguales. Pues nada, el bot vivirá entre nosotros. Ay, señor. ¿Eso se considera trampa? No. Te hagas para hacer trampa. No haces trampas. Es que es lo mismo. Es que es lo mismo con todo. Con todo es lo mismo. Simplemente usas la tecnología. sino para que existen las. Eso es como si tú ahora mismo te sacas una foto a tu mano. Y te calcas tu foto de tu mano. ¿Estás haciendo trampa? No. Te estás haciendo una foto de tu mano. Es lo mismo si usas una app. Foto, ¿qué es eso? ¡Mario, tenemos un bot! Por ahí mátalo. Asesínalo. Es una IA, tú eres una IA. Me acuerdo cuando, cuando me llegó aquella raid de bots. Qué fuerte aquella vez. Qué fuerte, me vinieron como mil bots. Lo más gracioso es que no lo borré. O sea que en realidad estamos como que mil seguidores por, por arriba de lo que, de, de que, que son falsos mil seguidores. Pero es que conozco mucha gente que se ha ido a borrar bots. Y que se han eh, borrado todos sus seguidores. Entonces, como yo soy muy tonta y me podría pasar eso, prefiero no tocarlo. <laughs> Esa es mi canción. Pero, Juanito, todas son tus canciones. Lindo dibujo, Coso, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás trabajando hoy eh, o qué? ¿Estás en la mina? Bueno, yo creo que ya. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, vamos a dibujarle los. Las líneas estas de son rojo. Yo he cumplido, ¿eh, bandita? No sé cuándo acabaré esto, en realidad. No tengo ni idea. Tú no tengo ni idea. Ok. Vamos, le voy a coger este color. Oigan, me pongo triste, ¿eh? Juanito, ¿me quieres poner triste o qué? Siento te gustan las estrellas o dibujarlas, ¿por qué elegiste un personaje que tiene estrellas en los ojos? Pero tampoco tengo tantas, ¿no? O sea, tengo un, un poquito solo... Trabaja hasta el 30, al 30 acaba mi contrato, dejaré de ser minero. Estoy deseando que acabe ese día para esclavizarte, lo sabes, ¿no? Lo sabes, espero que lo sepas. Te esclavizaré. Ya te he hecho un planning, de hecho. Luego te lo mando. <risa> Mentira. <risa> no, bueno, pero al menos te vamos a poder ver más. Yes. A ver si logramos que streame Guxo. Las estrellas de AE. Ah, las de ahí, pero las de ahí están, están decentes, ¿no? Estas. Okay, lo tenemos. Y ahora lo que sí es el texto listo. Falta darle color. Eso será en otro capítulo. ¿Planes tener bots? plan planes tener esclavos? Mira. El plan es tener esclavos y ponerles esta canción. Mira. Mientras trabajan. Esta. Pon de fondo a la puerta de la casa, ¿no? Debería. Debería. Lo haré. Tendrá algo que ver el origen del tema con el trabajo forzado. No, 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 no. ¿Cómo piensas eso? ¿Qué va? Bueno, sí. Cuando dice el inglés, Bing yo voy. de <laughs> trabajar, no sé por qué. ¡Ah, que sí! ¡Se sí, te lo he dicho! Esta es la banda sonora de Moshi Studio. Esto es lo que escuchamos 24 horas al día. No dormimos, no comemos, no vamos al baño. Pero somos VTubers, tú sabes. Todo el rato, esta canción. Y no veas, ¿eh? La productividad. ¿no? <laughs> Ponme canciones de Sauron. Y dejo que me pongas las cadenas. Puede funcionar. <laughs> que subido! <laughs> ¡Ven! ¡Sí funciona! Vale, que entrar a un restaurante chino. En una fábrica de, de chinos. <laughs> yeah. Bueno, como hemos acabado el liner, yo he cumplido. Yo he cumplido. Vamos a ir a hablar un poco. Uy, ¿por qué estoy aquí? Mírate, me he escondido. No encuentro tu virtual en full HD. Métete en eh, mochidraws.com. Ahí está la dirección. Hola Franco, ¿cómo estás? Bienvenido. Pa, 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 pa. Está muy chin chin chon chin. ¿Qué pasa, Dimo? No sé qué hacer. ¿Qué pasa? Tengo ganas de hacer Nike piratas. ¡Ay, oh, qué genial! Ah. Dios mío. Bueno, ya tenemos la categoría así. ¿Qué hora es? Ah, bueno, ¿sí? sí. sí, realmente hemos cumplido. Es que mira, sí, yo he hecho el liner así con una mano en la cintura. ¿En de... sí. salir al banco, al banco? Te puedo dibujar, claro, claro que sí, claro que sí, corazón. Está en el canal de Moshi Arte, ¿El canal de Moshi Arte. Pero lo has cambiado, ¿no? O hables del canal de Discord. Mi ex con la que corté por distancia me ha dicho que vendrá el lunes. Que si quiero quedar, y así. ¿Y para qué le vas a ver? Si ya te la, ya te la has visto bastante, ¿no? Déjame tu youtuber, boy <coughs> Digo al Archie. También, también es verdad. Sí, sí, tienes razón. Oye, qué, ya la has visto muchas veces. La tienes conocida. Esta ¿No mamá de ponte a adorar la cebolla, ¿no? Si no quiere que quede con chicas, no quiero que quedes con errores que has dejado en el pasado. ¡Amigo, date cuenta! Te mire la cola alejándote. de el... lenta. Ya, ok. ¿Ja? No, es que eh, lo de los sexes no funciona. Sacamos con super amigos. Ah, bueno, o sea, si, si estáis de super amigos y todo, pues ¿por qué no? ¿No? ¿Eh? Digo. Digo. Pero es que normalmente con los sexes no, no se acaba bien. En plan de o se desaparece totalmente o yo qué sé. le hagas caso a Mochi, tú ve a comer y retírate. <laughs> no le digas nada a Mochi, ¿no? Es como. <laughs> Ay, se acaba la música, ¿qué ha pasado? Ah, sí, porque era el canal de. Bueno. Quedamos en amigos, cortamos porque pensamos que la distancia lo jodería todo, aún ¿no? así no tenemos contacto y todo bien. Ah, bueno, pues está, está, está chido, está chido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy tomando el dibujo en el Discord. Discord. O sea, tenemos super amigos, Mochi. ¿Saben cómo hacerse super amigos de Mochi? Viniendo a todos los directos y metiéndose al Discord. A que sí, a que los que están en el Discord saben que eso es verdad. ¿Cómo se le presenta el fin de? Pues. Tengo que prepararme todo lo que voy a hacer la semana que viene. ¿Sabes qué? Lo no pondría lo de amor. Venga, va. Ponlo. así lo analizamos el jueves <laughs> No, ¿cómo que no, Mario? <laughs> qué mala <madre> persona <laughs> El a de también sirve, también ¿Cuál es el par Sí, sí, sí Juanito, ese evento va a ser épico Alex, no eres nuevo, ¿cómo vas a ser nuevo? <laughs> ¿Por qué me engañan? ¿Por qué me engañan tan feo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué equivoqué? ¿Sí? Está enseñando a ser mondongo esta señora. ¿Tenemos otro ritmo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿ Rimuru Tempest Bienvenido Te llamaré Rimuru 2 ¿Cómo que Rimuru? Te... Impostor <laughs> Eh, te ha un impostor, eh Cuidado, cuidado <laughs> Es Tempest Vamos a llamarlo Tempest Para No, no morir ¿Ok? ¿Ok? <laughs> para no morir <laughs> En el proceso <laughs> Ok Niña, ¿a quién reivindicamos hoy? ¿Eh? Estoy pensando, es que hay mucha gente hoy, ¿eh? Sal rubios. Las habilidades del clon ah. No hay nada más desagradable que los jóvenes engreídos Ay, y sí, ¿eh? Pincho gente fea. Pincho gente fea que se creen que pueden con todo. No. A nada. ¡Ah, no. Oye, pero nada, ¿al final era su cumpleaños no? Porque no, no, no me di cuenta. ¡Nada! Si es tu cumpleaños, que no lo sé, pero supongo que sí. ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amamos! Bonito, bonito. Te queremos mucho. ¡Uhú para ti! <laughs> ah, ah, pues creo que nos vamos a ir con Raquero, ¿eh? ¿Cómo lo ven? Nos vamos a ir con Raquero. Lo que pasa es que Raquero habla en inglés. Lo vuelvo a decir. Raquero no habla español. Entonces, si le hablan en español, pues no os va a contestar. Ok. Come palomas. Le llamo. El come palomas. Le hablaré en ruso. Me encanta. Estupendo. puede que no entiende, entienda, pero se lo pasará bien. Bueno, nos vemos en el Discord Acordaros que, acordamos que tenemos Evento eh, la semana que viene Estamos en Discord eh, La semana que viene Vemos el anime, ¿ok? Pero este fin de semana es caótico para mí Va, <laughs> vámonos con Rekiro Entonces Pero Let's go nah, uh, uh, Bueno, adiós Les quiero mucho Adiós, no tengo...